Hola amigos, hola tú que te estás conectando, ¿cómo te va? Pues estamos aquí en lo que es el periférico y pues me estoy acercando aquí a lo que son unas motos que están sobre de la vía rápida. Lo curioso es que miren cómo las dejan los oficiales de tránsito y ellos están allá comiendo, miren. Ellos están allá bien, pues tranquilos de la vida comiendo. La pregunta es por qué las dejan aquí, por qué no las pueden poner allá en el, pues donde están todas las motos, ¿no? A ver si alguien puede cavilar por qué tanta la necesidad de dejarlas aquí, donde pues es peligroso, ¿no? Incluso se las pueden hasta destruir. Hace rato un carro casi se estrella aquí, que pues como no son de ellos, pues no les importa, ¿no? Pero las pagamos nosotros. Miren qué mototas tan chingonas. Pero pues el punto es que ¿por qué hacen esto, no? Las placas de estas motos son la MXC N14 y MXC N17. Ahí para ver si podemos denunciarlas con asuntos internos. Sabemos que no sirven para nada, ¿no? Pero pues por lo menos que ahí quede el precedente de que pues ellos sí pueden hacer lo que quieren, ¿no? Ahorita vamos a ir para que vean cómo pues ya llevan un rato ahí comiendo los oficiales y las dejan aquí. Yo les preguntaba que por qué creen que las dejen aquí. Pues obvio, porque están cazando. Miren, ahí va el tránsito otro y no dicen nada. Hace rato pasó también por acá y nada más se les quedó viendo y no les dice nada. La cuestión aquí es que pues no fuera uno, ¿no? Porque entonces sí lo chingan y hasta por andar en esto de los carriles están mame y mame y mame y mame. Y lo peor es que pues las leyes ya en este último año han cambiado, ¿no? Ya por cualquier cosa te chingan, te mandan al corralón. Miren, ahí pasó el de tránsito otra vez y no les dicen nada. Ahí quedó evidenciado. Ya van dos veces que pasa por aquí, no les dice nada a los oficiales, porque pues claro, son compatriotas. Pero eso sí, o sea, les digo, no se metiera una motoneta o algo aquí, porque sí están, pues los persiguen y les quitan sus motos. Eso es lo que más, pues, lastima, ¿no? Porque, pues, son personas que están trabajando. Y pues desgraciadamente las leyes ya se hicieron para que pues chinguen al trabajador, como los que pues van ahí, ¿no? Miren, por ejemplo ese Didi, Corner Shop y varios así que pues solo están laborando. Y estas personas están aquí cazándolos, nada más. Ahorita pues se detuvieron porque, pues les digo, están comiendo. Pero por algo las dejan ahí, ¿no? Ahorita les vamos a preguntar por qué es que las dejan ahí y se van a comer. Cuando miren, ahí incluso hay un buen de motos arriba de la banqueta, lo cual pues tampoco es legal, ¿no? Pero pues ¿por qué no la dejan ahí? O sea, si van a comer, si van, nadie dice que no coman, ¿no? Son humanos, se entiende. Pero ¿por qué la necesidad de dejarlas aquí donde pues hay un verdadero peligro con la vía rápida, ¿no? Miren, o sea, no les miento, esto es un circuito que no tiene semáforos. Es la vía rápida, pues aquí está la lateral, que es por donde se pueden venir y pudieron bien haber dejado sus motocicletas acá y hasta pues estarlas revisando, ¿no? Sin embargo, como les digo, pues como no, ellos no las pagan, como pues ellos son la ley, ellos son Juan Camaney, pues las dejan ahí. Miren, hasta nuevecitas están las motos. Exactamente, Modesto, pueden ocasionar un accidente, ese es el punto principal de estos policías, que pues pueden ocasionar un gran accidente, ¿no? O sea, imagínense que le pegan a una, pues la moto obviamente va a salir volando hacia el centro y pues va a ocasionar una carambola. Miren, son policías MXC N14 y MXC N17 de tránsito, las dos. Entonces, ¿para qué sirven? Mira, están nuevecitas las motos, nuevecitas. Y nada más para eso se las dan, para andar chingando a la gente y para andar haciendo sus tranzas, ¿no? Porque les digo, no, ahorita lo más seguro es que
vengan de comer y empiezan a cazar o sigan cazando automovilistas o motociclistas, porque pues por igual, con estos sí andan con todo, ¿no? Tanto de con unos con otros. Entonces, pues, ahorita vamos a ver su actuar. A ver qué, ahorita ya llevan un rato ahí comiendo y les vale madres, ¿no? Dejar ahí sus motocicletas. Entonces vamos a buscarlos, a ver si están por acá. Yo los vi hace rato, pero vamos a ver si están por este lado. Es más, vamos a dejar que coman. Vamos a dejar que coman bien, en paz, a ver cuánto se tardan. Y y pues procedemos a hacer la labor, ¿no? Ahí están, miren. No sé si alcancen a ver. Están bien sentaditos. Déjenle, subo el brillo porque yo no. Dirección a Periférico Sur. Yo no alcanzo a ver, pero ustedes seguramente sí lo hacen. Ahí creo que se alcanza a ver, ¿no? Están tomando su chesco, su gordita, su quesadilla. Miren, ni siquiera están viendo la moto, o sea, incluso hasta la dejaron, creo, prendida, amigos. Creo que hasta la dejaron prendida porque tenía las direccionales, no sé si fijaron, ahorita estoy cayendo en eso. O sea, se las podrían hasta robar, neta. Y como no son de ellos, como ellos no las pagan, no importa que estén nuevas, les vale verga. Miren, ahí siguen. Ahorita les vamos a preguntar, no crean que no. Vamos a abordarlos. A ver qué R, qué, como dicen ellos, a qué R2 con su actuar, ¿no? Son dos, uno moreno y uno más o menos apiñonado. Pero les digo, desde hace rato yo pasé y ya llevan ahí un rato y ustedes ya los atestiguaron que ya va otro rato. En lo que estuvimos ahí, en lo que estamos aquí platicando. Y pues bien, bien relax, los oficiales. Les digo, la cosa no es molestarlos, la cosa es por qué pues ellos sí pueden hacer este tipo de actitudes y a los automovilistas, a los traileros, a los motociclistas, no, o sea, a ellos sí, duro con ellos, ¿no? O sea, los vemos a todo el tiempo, a ellos y a los nuevos policías estos de lo que es todo ecologista, no me acuerdo cómo se llaman, pero son los nuevos policías que aparentan no serlo, ¿no? Sin embargo, ya todos se creen tránsito, amigos. La otra vez también un PBI quiso pararme, igual un PBI, como si fuera tránsito. Los auxiliares, o sea, todo el mundo, hasta la seguridad privada se siente tránsito, amigos, y no debemos dejar que eso pase, ¿no? Estos cuates son tránsito, pero no por ello, miren, no por ello pues son inmunes a la misma ley, ¿no? Lo vimos cómo pasó la patrulla de tránsito y no dijo nada, ¿no? Eso es lo que caga que cómo ellos sí se sienten pues reyes aquí en la ciudad, ¿no? Como si les perteneciera. Entonces vamos a dejarlos comer. Compartan la publicación, amigos, automovilistas, motociclistas, bikers, camioneros, transportistas, para que vean cómo se las gastan estos güeyes. Miren, les digo, hay que obedecer las señales de tránsito y las leyes, pero si va a ser así, pues que aplique para todos, ¿no? Que aplique realmente para todos, porque ahora ya está más cabrón, ahora ya por cualquier cosa te quitan tu moto, ¿no? O sea, por ejemplo, todas esas personas que ven ustedes ahí en la acera que les señalé, o todos esos que tal vez van por ahí por la central en sus motonetas, ya están arriesgando su moto. Ya muchos ya no la recuperan, amigos. ¿Por qué? No tanto por la multa, porque la multa no me acuerdo si asciende a 200 pesos o un poco menos. Si la pagas rápido, claro, ¿no? Te dan que el 90, o sea, se ve atractivo porque te dan el 90% de descuento, no sé qué tantas mamadas. Pero el pedo es que
pues no todos pagan tenencia al año, ¿no? Y eso por mucho que muchos alcen el culo diciendo que sí lo hacen, la verdad es que no. Por lo menos deben unas 2-3 tenencias. Ahora, la otra, el seguro de vida, el seguro de tu auto o de lo que traigas, de tu transporte, también tienes que traerlo a corriente. De hecho, ya se ven bien supercapitalistas, porque ya nada más te venden el seguro, pero no te aseguran nada. Lo único que te asegura, el más básico, es que te sirve como un documento, como un papel, para que tú vayas al corralón y ahí, ahora sí, con los PBI y recojas tu carro o tu vehículo. Eso es para lo único que sirve el más sencillo de los seguros de los bancos y de las aseguradoras, que puede llegar a costar 1,000 pesos. A eso súmenle, les digo, verificación, súmenle lo que dijimos ahorita, las tenencias y la misma multa de ahorita, más las multas que puedas llegar a tener, ¿no? Acumuladas, que luego no sabemos. Y es ahí donde te la dejan caer, ¿no? Ya, si tu moto cuesta, no sé, 15,000, 10,000 pesos, tu pequeña motonetita, imagínate volver a pagar otros 10,000 por una motoneta que ya es año, no sé, tal vez 18, en el mejor de los casos para los trabajadores, ¿no? 17 podría ser, 16, 15, 14, no sé, pero que ya está madreada. ¿Quién va a pagar, o sea, lo de una motoneta que se puede comprar nueva con el mismo con el mismo dinero, ¿no? Entonces ese es el punto, amigos, que pues ahí ya estamos mal desde las leyes que se hicieron, porque ya las hicieron para pues sacar para estas elecciones, y todos lo saben. Y desgraciadamente los bikers lo pudieron detener muchas veces, pero ya no pudieron esta vez. Detuvieron esas mamadas de traer chaleco rotulado, casco rotulado con números y con tu nombre y con una matrícula. De hecho, ahorita se está peleando en Coacalco por esas mamadas de la doble placa, que si entras a Coacalco y eres de otro estado, de otro municipio, nada más por pasar por Coacalco tienes que traer una doble placa. O sea, luego lo de los cascos certificados, ¿no? Lo cual se entiende que es seguridad, pero pues al final de cuentas sabemos que no es por eso. Lo que les interesa es sacar más dinero, ¿no? Con lo de los cascos certificados. Ya no deja ni siquiera aportar cascos certificados y abiertos. O sea, deja tú que no sea certificado. Puede ser certificado, pero si no es cerrado el casco, aunque lo sea, aunque sea certificado y tenga todas las normas de seguridad internacionales, de todas maneras ya tienen el pretexto de chingarte. Y por ende, les digo, se traduce en la mayoría de los casos en perder pues tu medio de transporte, ¿no? Con el que transportas a tus hijos, a la escuela, a tu esposa, al trabajo, con el que te transportas tú mismo, vas y vienes, y lo pierdes por esta gente, miren, que está comiendo sus gorditas mientras sus vehículos están allá. Bien, gracias. Vamos a ir a verlos otra vez, a darles una vuelta. Ya que a ellos no les interesa, pues vamos a ver nosotros, porque como es nuestro dinero, esas motocicletas es nuestro dinero, y aprovechamos para ver en qué situación están, ¿no? A ver si se dan cuenta que parece que no les interesa. Ya quisiera uno, neta, tener una moto así, neta, tan chingona, tan nuevecita, tan de alta cilindrada como tienen ellos. Pero ellos, como no es, no les costó, como es un instrumento de trabajo, pues vale verga, ¿no? Miren, aquí están. Dirígete al norte por Periférico Sur hacia Neblina, Avenida Oaxaca. Miren, aquí están. Está prendida. Con las luces intermitentes. Aquí en la avenida. En la mera avenida. Y ellos, miren, ni sus luces. Aquí estoy como si me la quisiera robar. A ver si por lo menos se acercaran por eso, ¿no? Pero ni eso, miren. Miren sus cascos bien chingones. ¿Ya vieron? Hasta con su intercomunicador. Lo cual también, pues dentro de las normas, también es un peligro que vengan escuchando música. Pueden comunicarse, pero bueno, ya es otro tema internacional. Pero si algún día se llega a filtrar un video donde estos güeyes chinguen a personas que traen intercomunicadores como ese, nada más porque por el simple hecho de traerlos,
pues que quede en evidencia este video de que ellos también los usan, ¿no? Miren. ¿Ya vieron? Les dan sus cascos de marca. Esa es la certificación que les digo, la certificación DOT. Eso es lo que pelean una etiqueta, amigos. Que sí, o sea, pues sí, como todo, ¿no? Te da un poco más de seguridad, son unos materiales un poco mejores. Pero pues miren. O sea, ahorita yo sé que no falta quien va a decir, ah, pues chingate la moto, móntate y tómate una foto o algo así. Pero pues me dan hasta asco, lenta. O robarle sus chingaderas, ¿para qué? O sea, son buenas cosas, pero les digo, son del pueblo al final de cuentas. Ni siquiera son de ellos, ¿no? No les va a doler. O sea, si me llegan a detener a mí, o sea, no voy a ganar. O sea, ellos no van a perder, ¿no? Van a darles otra motocicleta nueva porque pues les vale verga. Pero sí difundan mucho este video, amigos, para que pues quede en evidencia, ¿no? Cómo tratan el mobiliario que pues a todos nos cuesta. Miren, hasta brillan de nuevas estas madres. Sí, exacto, Optas, exacto. O sea, yo tampoco tengo seguro, hermano, y no es obligatorio. De hecho, no es obligatorio. El seguro te dice, miren, ya ven, esa casi le pega a la moto. Les digo, el seguro no es obligatorio, amigo Taz. A la hora de que te metieren en el retén, tú lo sabes y no me vas a dejar mentir. No te piden el seguro, no te piden las tenencias, no te piden no te revisan las multas. Te piden nada más que traigas tu esta madre de las placas, ¿cómo se llama? La tarjeta de circulación. Y te piden que traigas tu licencia, o sea, en línea todo, ¿no? En orden. Lo cual, pues sí lo puedes traer. El pedo es cuando realmente, pues te tuercen haciendo algo que como les digo, o sea, a lo mejor ni siquiera saben, ¿no? A lo mejor algunos vienen de Puebla y no saben que no tienen que circular por aquí. O a lo mejor unos vienen de Aguascalientes. Y como les digo, ¿no? Se suben ahí a la banqueta. O a lo mejor somos de aquí, miren, y andamos con la confianza de saber que todos se suben a la banqueta y lo hacemos, ¿no? Sin querer. Bueno, no sin querer, por necesidad. Pero, ¿qué pasa cuando tu motocicleta se queda sola? Y entonces sí, viene uno de tránsito y como ya no ve que son varios, pues se aprovecha del hecho de que ya está solo, ¿no? Entonces te lleva, o la estacionas en un lugar solitario también tú, pues te lleva, o te ponen la araña y así. Y ya, habiendo una multa de promedio por eso, ya valiste verga. Porque te digo, es cuando te piden tu seguro, desmiénteme si no es cierto, Taz, te piden tu seguro, te piden tu obviamente tu tarjeta, o tal vez tu licencia, pero ya te vuelven a revisar. Ahí sí ya te revisan si tienes multas, si vas al corriente con tu verificación, en el caso de los carros, ¿no? Y si vas al corriente con tu tenencia, en todos los casos, ¿no? Si tienes permiso, si tienes, me lleva hasta la Guardia Nacional y tampoco hacen nada. Si tienes permiso, si tienes de camionero, de taxista, todo te revisan. Ahí sí ya te revisan todo en el corralón para aflojarte tu carro y ahí es donde ganan ellos. O sea, en traducción o en resumen, ellos esperan el momento. O sea, ellos te dan chance, te hacen que te confíes, pues a estacionándote, como te digo, en las banquetas, entrando en carriles que no puedes, dejándote circular. Pero a la hora que ellos te llevan a corralones cuando ellos dicen, pues aquí gano, ¿no? O sea, todo lo que te dejé era como una trampa, como una manera en que te confiaras para que te chingara. Te dejé que no pagaras tenencia por 3, 4 años, te dejé que no trajeras seguro y que expirara el que traías, te dejé confiarte para que te clavara la reata bien sin doblar, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, pues es esto. Pero miren, en comentarios pónganme, ¿qué ameritaría si ellos no fueran de tránsito? Y que fuera tu motocicleta, por ejemplo, Taz, la que estuviera aquí con las intermitentes bien vergas y te fueras a comer tus carnitas. Miren, ahí vienen ya. Vamos a abordarlos. Dime tú, ¿qué harías, amigo Taz? ¿Qué harías tú con eso? Bueno, o si tú fueras el oficial de tránsito, ¿qué ameritaría? ¿No? De mínimo corralón, ¿no? ¿O cómo ves tú? Ahí vienen los oficiales, difundan, amigos, compartan, por favor. Ahí vienen, vamos a abordarlos. Buenas tardes, oficial.
Estamos aquí porque es un peligro. ¿Dónde? Es un peligro que dejen aquí las motos. Pues vaya, fuimos a desayunar. No, yo sé, los vi que ya nos fuimos a grabar que estaban desayunando. Pero digo, la cosa, y nos comentan aquí en comentarios, que por qué hacen esto y a la gente normal que está trabajando, pues sí son tan rígidos, ¿no? O sea, ¿de qué privilegios gozan los oficiales o qué onda? Ya no lo digamos. No, yo sé, pero ¿esto qué amerita? O sea, ¿qué meritaría para una persona normal que hace esto? Que deja algo aquí en la vía rápida sus vehículos. ¿Una amonestación verbal? ¿Ah, una amonestación verbal? ¿Es una amonestación verbal? Bueno, me parece bien. Bueno, que quede evidenciado nada más. Muchas gracias, oficial. Bueno, pues ahí están, una meritación verbal. Si rompen la infracción, amigos, ahí lo tienen, difundan. Y a ver si pueden hacer un TikTok y lo difunden. Ahí están los dichos del oficial. Una meritación verbal por ponerte bien verga, irte a comer y dejar tu vehículo aquí en doble fila, aquí en la mera avenida central. Entonces, pues, ni modo, así son las autoridades. Bueno, amigos, pues ya me paso a retirar porque yo sí tengo que chambearle. Pues bueno, no, ya lo vieron, qué descaro, ¿no? Una amonestación verbal nada más amerita. Ya saben, pueden romper las reglas. Bájense este video. Corten la parte donde dice que nada más una amonestación verbal amerita. Y hagan lo que su puta madre quiera. Nada más muéstrenle al oficial de tránsito cuando llegue. O cuando les diga algo, muéstrenle el video o el corto o el reel de este oficial que dice que nada más amerita una amonestación verbal. ¿Sale? Me despido aquí, vamos a echarnos unos tacos aquí donde estaban ellos. Gracias por difundir y gracias por compartir y estar pendientes. Hasta luego, amigos.